Buenas tardes, mi gente. Buenos días. Buenas noches. En el momento que estén viendo este video. Antes que nada, que Dios lo bendiga. Bienvenido nuevamente a Strike Tirándole. En el día de hoy estaremos hablando de una noticia de último minuto. La cual fue que el equipo de White Sox mandó a Yemir Mercedes a Triple A, así que pendiente a esta noticia, te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita de notificaciones, dale like si te gusta lo que estamos haciendo y sobre todo compartan el contenido con más personas para que se enteren de lo que estamos haciendo en este canal. Señores, el dominicano Yermir Mercedes fue enviado a Triple A. Enviado a AAA, así que te voy a hablar de esta noticia que es lo más caliente del momento, así que pendiente, vamos a hablar acerca de esto. Pero antes, quiero hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que el equipo de White Sox hizo bien en mandar a Yermir Mercedes a AAA? Déjenmelo por ahí abajo en la caja de comentarios. Ahora sí, vamos a esto. Jay Berger, el prospecto número 11 de los White Sox, según MLB Pipeline, fue ascendido de Triple A Charlotte a White Sox el viernes, o sea hoy. Se unirá al equipo en Detroit para la serie de tres juegos de este fin de semana. El club también envió al designado Yermir Mercedes y al derecho Zach Birdie a Triple A y restituyó al jardinero Adam Eaton de la lista de lesionados. La jugada fue necesaria porque el tercera base, Joan Moncada, se lastimó la mano derecha, dijeron los coaches del equipo de White Sox. Este movimiento para Burger, de 25 años, es la culminación de un regreso casi cinematográfico después de que fue elegido 11 en el draft del 2017. Burger se fracturó el tendón de Aquiles izquierdo dos veces y está participando en su primera temporada profesional completa después de perderse los últimos tres años debido a una lesión y la pandemia. Aunque trabajó en el sitio de entrenamiento alternativo del equipo en Schaumburg la última vez de la estación. En 42 juegos y 185 apariciones en el plato, para los caballeros de esta temporada, Borges tiene una línea de 3.22 de promedio con 10 jonrones, 15 dobles y 36 carreras impulsadas en 34 juegos que participó. A continuación, algunas de las palabras que expresó Borges. Todos los días que subo a ese campo tengo mucha confianza en mí. Creo que los últimos tres años definitivamente me han dado confianza, dijo Borges durante un Zoom a principios de esta semana. También me cambio como jugador. Tener esa confianza todos los días ha llevado a este éxito. Definitivamente siento que pertenezco. Se siente bien estar de vuelta en casa y rodear a los muchachos de nuevo y ver a mis amigos hacerlo bien a nivel de Grandes Ligas también. Es solo una de esas cosas en la que la confianza sigue creciendo en el tiempo. Berger es un niño de San Luis que asistió al juego 6 de la Serie Mundial 2011 cuando David Freeh conectó un cuadrangular para empatar las series a 7 partidos. El manager de los campeonatos de la Serie Mundial de los Cardenales de hace 10 años, Tony La Russa, tendrá el chance para participar con él ahora como jugador. Señores, ahora sí, vamos en lo claro. Yermir Mercedes, señores, acaba de ser enviado a AAA. Algo que, como dije, no lo veo muy bien, ya que
El manager Tony La Russa aparentemente le cogió con él, señores. Ustedes se acuerdan que, aunque yo entiendo que hay que hacer el trabajo, que hay que romper, pero ustedes recuerdan cómo Yermil Mercedes empezó la temporada, o empezó cuando le dieron la oportunidad. Hay muchos récords que él puso, señores. Único jugador empezó una temporada bateando 8 hits consecutivos, pegando de cuadrangulares un par de veces consecutivas. Incluso ya en White Sox lo tenían como una superestrella. Ya te restaurante a una hamburguesa, le pusieron el Terminator o algo así a una hamburguesa. Y hoy recibimos la mala noticia de que fue enviado a AAA. Pero todo viene por Tony La Russa. ¿Se recuerdan? El problema vino de cuando Yermil Mercedes en 3-0 conectó un cuadrangular, señores. Y él, en vez de apoyarlo, de que la regla no escrita, en vez de apoyarlo, lo que hizo fue que salió a tirar a su jugador para adelante. Y a Tony La Russa, mucha gente lo criticó por ese acto que hizo. Tiene ninguna regla de que no escrita. En el béisbol se juega y punto. Eso de que hay regla escrita, eso no tiene que existir en la Grandes Ligas. Y tú como manager, tú debes de proteger a tus jugadores. Entonces, él no lo hizo. Él lo que hizo fue que tiró a su jugador para adelante. Y se fue en contra de él. Luego un par de juegos ahí. Y el mismo Mercedes tuvo un par de discusiones con los umpires y cosas así, lo sacaban y él no decía nada, él se quedaba callado, siendo el manager, no salía a discutir cuando le pasaba una jugada a Yermil Mercedes. Todas esas cositas ocurrieron luego de que Yermil Mercedes, en una cuenta de 3-0, conectara ese cuadrangular. En el día de hoy, de último minuto, es enviado a AAA y suben a Burger, el novato, nuevamente a las Grandes Ligas. Y envían a Yermil Mercedes a AAA. Yo entiendo. Él empezó 340 bateando. Te voy a enseñar un numerito que él tiene ahora mismo, en estos momentos. Te lo voy a decir que lo tengo por aquí. Miren, 240 turnos, 7 cuadrangulares, 37 remolcadas, 271 de promedio. 65 hits, 9 dobles, un triple, 26 anotadas, 46 ponches, 19 bases en bola, un de bol, y ahí está, señores. Numerito, ¿qué le digo? No tan grande, pero tampoco tan bajito. ¿Entiendes? Pero vuelvo y repito, a él lo bajaron por la actitud del manager cuando pasó lo que pasó, que Yermil Mercedes sacó esa pelota en 3-0. ¿Entiendes? Yo siempre digo, esos son juegos, esos son deportes. Y tú no me puedes venir a mí a decir que porque yo la saque en 3-0, ahí voy a tener el problema, que hay una regla que dice, no, esto es un deporte. ¿Entiendes? Esto es un deporte. Y siendo un deporte, se juega hasta el final. Eso hay que dejarlo. ¿Entiendes? Eso hay que dejarlo. Lamentablemente, en el día de hoy, por esas pequeñas circunstancias que Yermil Mercedes pasó, más que en las últimas semanas, no ha resolvido. Tampoco le vamos a quitar su culpa. Porque en las últimas semanas le ha ido pésimo. Eso lo entendemos. Pero hay peores que él y no lo bajan. O a él. El manager le cogió con él. No le gustó que él diera un jonrón. En 3-0. Un manager de los tiempos de Trujillo. Que tiene esas reglas para allá atrás. Que todo radique por las reglas. A una Grandes Ligas 2021. Donde lo que están rompiendo son todos los chamaquitos. Pero una gran baja para nosotros los dominicanos y más para Yermil Mercedes,
que luego de estar en la grande, ahora de último minuto lo acaban de enviar a Triple A. ¿Qué ustedes creen de eso, señores? Déjenme saber lo que ustedes piensan acerca de eso. Déjenmelo por ahí abajo en la caja de comentarios. Me gustaría saber si están de acuerdo con lo que hizo el equipo de White Sox de enviar a Yermín Mercedes a Triple A. No sabemos cuándo volver a subir. Ellos reactivaron un jugador que estaba en la lista de lesionados también. Se le lesionó uno. Reactivaron uno. Y subieron al novato, enviaron un pitcher para Triple A y al designado Yermín Mercedes. Siempre tenemos que pagar nosotros los platos rotos, los dominicanos, en la Grande Liga. Aunque muchos no lo crean, hay discriminación, pero gracias a Dios los dominicanos se han impuesto por encima de todo ello. Los dominicanos dan tabla, ¿entiendes? Porque a un furufo de manager no le dé la gana de apoyar a un jugador, mira lo que pasa. Porque por ahí viene la quiquilla. Porque ¿por qué no bajan a otro? A él, ¿verdad? Increíble, señores. Vamos a ver quién está por aquí en el chat. Golden State Warrior dice, tiene que bajar de peso como Vladimir Guerrero. Puede que sí, puede que tenga razón. Puede que tenga razón. Tiene que bajar de peso, pero él lo hubiese podido hacer arriba. No, no obligado, tenían que mandarlo para Triple A. O a ellos se le olvidó todo lo que él estaba haciendo, lo primero, que tenía White Sox, era, ya tú sabes, en la palestra, todo el mundo hablando de él. Todo el mundo hablando de White Sox, todo el mundo haciendo aquello. Quizás sí, quizás tenga que bajar de peso, pero lo debían dejar arriba, ¿entiendes? Y no bajarlo. Eso es lo que yo digo, esa es mi opinión. Señores, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, denle like, comenten y sobre todo compartan el contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal. Señores, Yermín Mercedes de último minuto es enviado a Triple A, que luego de estar en la Grandes Ligas ahora tendrá que conformarse con estar en Triple A. A ver. Se lesiona uno y a ver si le quieren dar el chance otra vez. Porque ya ustedes saben lo que pasó con Yermín Mercedes y el manager de los Chicago White Sox. ¿Entiende? Que es Tony La Russa. Y así es difícil la cosa, señor. Aunque los dueños sean otros, los dueños digan algo, siempre va a haber una quiquiña. Pero esperemos en Dios que no sea por largo tiempo ni por la temporada entera. Ya ustedes saben, señores, mi Mercedes lamentablemente es bajado a AAA. Así que gracias por el apoyo. Nos vemos hasta la próxima.